Ya estamos de vuelta, son ya las 7 de la mañana con 30 minutos en este espacio informativo del fin de semana. Rápidamente vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino para platicar. Se llevó a cabo en la semana la 26ª Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, y está en la línea telefónica, lo cual celebro. Me da mucho gusto porque lo estimo en verdad mucho. Además, es uno de los grandes conocedores del sector. Él es Recaredo Arias, director general de la AMIS. Recaredo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jaime? Y tú sabes que estás correspondido, gracias por tu generosidad, es un gusto estar contigo y tu público. Muchas gracias, Recaredo. A ver, cuéntanos, pues se llevó a cabo la convención, tocaron puntos importantes, vinieron ponentes muy importantes, estuvo el presidente de la República, hubo anuncios relevantes del secretario de Hacienda para los RIF. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Pues vamos a platicar primero, si te parece, de lo que fue el tema. Perfecto. Como sabemos, las convenciones de aseguradores han tenido como tema fundamental, pues, cómo va la evolución de la regulación y cuáles son nuestros posicionamientos más relevantes, así como también, sobre todo, lo que son proyectos y propuestas que hacemos a nuestras autoridades respecto de políticas públicas, pues, para que el seguro pueda alcanzar a más mexicanos. Como sabemos, recientemente vimos toda la parte del ahorro, la parte de cómo debe ir evolucionando todo el sistema de salud en México para que podamos alcanzar más mexicanos y cómo el sector asegurador puede contribuir ahí. Pero ahora quisimos hacer también un alto en el camino y voltear hacia qué es lo que está pasando en todo el mundo en relación con innovación y con el mundo digital, y tomamos el riesgo de irnos a ese tema y afortunadamente fue un éxito. En efecto, tuvimos expositores muy, muy buenos, muy interesantes. Estuvo por aquí Juan Enríquez Cabot, que es una de las personas que iniciaron muy pronto todo lo que son las investigaciones de la genómica y han hecho a través de la empresa que ellos han desarrollado con una serie de científicos norteamericanos, todo lo que es pues la parte de huella genética y de modificaciones de células que van permitiendo que a través de ya una tecnología que tienen aplicable perfectamente puedan hacer a través de una base de sustancia de células que tienen ellos, pues pueden con ello preparar o bien alimentos o hacer organismos genéticamente modificados. Es una cuestión interesantísima, pero aparte de eso, pues nos dio toda una perspectiva de futuro que es muy retador y muy interesante. Tuvimos a Misha Glenny, que es un experto en todo lo que es el hackeo, para hablar de ciberseguridad, que es un riesgo para nosotros y que pues ya la industria aseguradora está empezando a aplicar proyectos y productos para ir asegurando el riesgo cibernético, independientemente de las medidas de seguridad que todas las empresas debemos de tomar, las aseguradoras y todas las empresas en general. También tuvimos al fundador de Netflix, que nos dio también pues muy interesante plática, obviamente su experiencia de lo que fue la fundación de Netflix, pero sobre todo lo más importante, cómo llevar dentro de las empresas un proceso de innovación y sobre todo de innovación disruptiva. Es Mark Randolph, que es uno de los dos fundadores de Netflix, y finalmente pues ver cómo se debe permitir que haya grupos de trabajo en las empresas, no importa su tamaño, que puedan trabajar y que se puedan equivocar, porque así es como surgen las innovaciones. Y pensar que cada día más las innovaciones van siendo disruptivas porque tienen que ir buscando cambios radicales para posicionar a las empresas con productos, servicios, soluciones que se diferencian de todas las demás y que van encontrando pues un nicho que les da un posicionamiento estratégico y ventajas competitivas muy importantes, hasta que llega una nueva evolución, porque el mundo va caminando muy rápido, es en donde pues, hay que sacar el máximo provecho de las innovaciones, ¿verdad? Recaredo, todavía es muy bajo el nivel de la población asegurada. ¿Cuáles son los números que nos puedes compartir? Y yo sé que es uno de los grandes retos a los cuales se han enfrentado ustedes como sector y nosotros como población, generar esa cultura de necesidad de estar asegurados en un automóvil, daños a terceros, nuestro hogar, nuestro negocio, vaya, nuestra actividad. ¿Esto cómo va caminando?
vamos evolucionando, definitivamente nos falta mucho, pero hay que ver que también positivamente que vamos avanzando. En este momento tenemos una participación de 2.2% con respecto al PIB en cuanto a primas respecto al Producto Interno Bruto, pero si nos fijamos en dónde estábamos en 2002, estábamos en el 1.2. Así es de que, bueno, al menos hemos duplicado nuestra penetración en la economía en los últimos 12 años. Por el otro lado, también, sí, si lo vemos en cuanto a casas aseguradas, por ejemplo, en forma voluntaria solo el 4.8% de los hogares están asegurados. Subimos a cerca de un 25% si consideramos también ya ahí a lo que son los casas que tienen hipotecas, y en automóviles tenemos el 29%, hemos ido aumentando el 25 al 29, entonces vamos avanzando poco. Ese es uno de los grandes retos, y pues hay un trabajo que tenemos que hacer en el día con día, porque desafortunadamente hay casos que se dan de solicitudes de indemnización que no se atienden muy bien, hay particularmente en gastos médicos, pero en muchos ramos, también, por ejemplo, en múltiple empresarial, no se conoce bien cuáles son los alcances de la póliza, se tienen expectativas y suposiciones de que la póliza cubre cosas que no cubre, y entonces en ese momento hay la frustración y un aparente desengaño que no es otra cosa más que el no haber estado bien informados. Entonces en eso nosotros estamos trabajando mucho de la mano de Conducef en todo lo que es la educación financiera, pero también particularmente nosotros buscando informar al público de qué es lo que se hace, qué es lo que está cubierto en la nueva ley que tenemos ahora, que entró en vigor el año pasado, el 4 de abril, obliga para que tanto agentes como las compañías a la hora que entregamos una póliza, pongamos de forma muy clara y sintética, sobre todo, qué es lo esencial que cubre y lo que no cubre para que el público esté mejor informado. Pero invitamos a que se asesore el público con sus agentes, tenga bien claro qué es lo que compró, y de esa forma, pues cuando ya venga una situación de que algo se niega, se sepa pues porque no estaba cubierto, o inclusive desde ahí hacer una negociación para que se dé una cobertura más amplia hacia lo que el público busca. Ricardo, por último, un día comentaba una anécdota en este espacio que tuvimos la oportunidad de charlar en tu oficina. Me enseñaste un mapamundi, uno de esos mapas, sí, que giran, y me decías lo riesgoso que es nuestro país en cuanto a su ubicación por huracanes, por terremotos, por todos los fenómenos meteorológicos que existen, y cómo también las aseguradoras pues tienen este reto. Otro de los grandes retos es lo que viene por el cambio climático, las cosechas, lo que está en las playas por los huracanes, obviamente para quienes vivimos en zonas sísmicas. Ahí cómo va caminando todo, Recaredo. Es muy interesante lo que comentas, en efecto, pues tenemos la colección de todos los riesgos, y a los que tú atinadamente comentas hay que agregarle el de la actividad volcánica, ¿verdad? Ah, además, se me olvidaba. Hemos tenido presente en esta semana. Entonces, en efecto, México tiene casi la colección completa de todos los grandes riesgos. No tenemos el de avalancha, porque no tenemos mucha nieve, pero sí, fuera de eso tenemos casi todos los grandes riesgos de la naturaleza. Y en ese sentido, como parte de los acuerdos que hicimos ahora en la Convención de Aseguradores, que citabas tú al inicio de la entrevista, de lo que hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda y muy cercanamente con el doctor Videgaray y el doctor Aportela, uno de los elementos que en este año tenemos en la agenda es trabajar en la parte de riesgos catastróficos junto con el Fonden para darles coberturas adicionales voluntarias a todas las personas que están apoyados por el Fonden, y entonces darles un microseguro que complemente a la población que tiene bajos recursos las coberturas que les da el Fonden, que serían sumamente baratos y que les darían la posibilidad pues de reponer todo lo que haya dentro de su casa en uno de los productos en los que estamos
trabajando, y en otro de los productos que estamos trabajando es el que puedan reubicarse para que si están en una zona de riesgo, sí, pues que no les esté pasando que se quedan sin casa y se quedan sin nada cada vez que hay una inundación, hay un gran huracán, sino que se relocalicen cercanamente y habría un seguro que les podría dar esa protección. Y vamos avanzando en efecto la cobertura de todos estos grandes riesgos, que hay que analizarla muy bien y en donde hay que tomar mecanismos de prevención además del seguro, porque claro, pues no se trata nada más de que el seguro te pague, sino que tome ciertas medidas de prevención. Por supuesto, ¿no? Vivir en lugares regulados, no vivir en las orillas de los ríos, vaya, hay un sinfín de situaciones. Ricardo, nos tenemos que despedir, nos agarra la guillotina, pero desde aquí te abrazamos, te deseamos un estupendo fin de semana y gracias por permitirnos escuchar los grandes retos, todo lo que viene para el sector asegurador. Fuerte abrazo, Ricardo. Un abrazo y muy buen domingo para todos. Que estés muy bien. Él es Ricardo Arias, él es el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Tuvieron su convención y bueno, pues ya vio, es amplio todo lo que está en este sector. Una pausa, 7:42, volvemos.